de Paula López aquí para que se pueda ver. La delincuencia no puede combatirse a ciegas ni se puede tener un policía en cada cuadro. Se requiere generar información que nos permita optimizar recursos y maximizar recursos, resultados en el combate a la delincuencia. Son dos premisas básicas, como el de mejorar la prevención del delito que la reacción. Ante un delito consumado debe ser impunidad, esto es, ubicar, detener y sancionar a quien haya delinquido, si haya sido un infractor. Entonces esto requiere generar información, pero información confiable, información fidedigna, en donde no haya un control del manejo de esa información, sino que todos los que participan y actúan o intervienen en un sistema y en una plataforma alimenten la información para aplicar la inteligencia. ¿Prevenir delitos? Sí, eso debe ser por su inseguridad. Y por otra parte, ser impunidad. El Centro de Inteligencia y Seguridad es algo que comprende 6 módulos, pero el más importante es la unidad de análisis táctico operativo. Y debo decirles a ustedes, porque debo reconocer que esto lo vi, lo encontré, y por eso lo pusimos aquí, en Huixquilucan. Porque Huixquilucan tiene una unidad de 21 personas que trabajan.